Hola, Agus. ¿Qué Hola. tal? Estaba diciendo que tenemos que hacer Spanglish, que depende de lo que pregunte la gente, hacemos inglés o español. Muy bien. We said again, English, if you ask in English, we answer in English and español. I don't know if I should say something in English. In Spanish, estoy un poco descolocada. The most important thing is that she is the wife of Ramón that we were speaking the other day. And she has also done a PhD. No, Yeah, you can no, see no. the same background. No, no, no. Obviously, it's not the most important thing that you've done in your life to marry Ramón. Or maybe yes. Yeah, she studied in Spanish, ha estudiado en España y luego hizo el PhD y ha trabajado en Austria y ha trabajado en España, ha trabajado en Inglaterra y ahora trabaja en Taft. Hola. Vale, estoy haciendo exactamente el mismo internet y con el iPad, o sea que no tengo, o Ahora sí te sea, ve bien. la otra vez cambié del iPad al teléfono, ay, y funcionó y ahora claro, no tengo para agarrar el iPad y se me cae. Cachis en la mar. Joder. I know there is a lot of people asking about other options. We've been investigating other options, but the problem is that other options, they may not be that easy either. Okay. So if you want to ask any questions, I'm going to start asking some questions to Agus. I'm going to ask the question in Spanish and in English, and then we're just going to start the conversation, and then you join in. El que quiera preguntar una pregunta en español, la preguntáis. Yo se la digo en español, la contestamos en español y luego la traducimos en inglés. Okay, so I think that this can be a good question for a lot of people that they are listening. They may not have an MRI access and they have a CT, and it's the big question about, okay, when you are doing neurology, do you absolutely need to have an MRI? Is it worth to have a better CT or a bad MRI? So yeah, the question that we were saying, what is worth to get like a better CT? Can we do better things with a good CT or getting an MRI that is a low field MRI? ¿Es mejor tener un buen escáner, tomodensitométrico o tener una resonancia de bajo campo cuando estamos haciendo neuroradiología? Vamos a esperar a que Agus se una. Lo que yo diría en principio, lo que probablemente os va a empezar a decir Agustina también es que es súper importante también quién esté manejando el aparato. Si tenemos a alguien que realmente sabe hacer unas buenas imágenes de resonancia, unas buenas imágenes de escáner. Porque podéis tener el mejor resonador del mundo, que si no hacéis unas buenas imágenes de calidad, probablemente alguien con un buen escáner va a sacar imágenes mucho mejores. So what we were saying is that it just also depends a little bit of who is going to be the person doing the CT or the MRI. So you can have an amazing MRI, but if the person that is doing the images doesn't really take very good quality images, the position, for example, of the dog is not good, then a good CT could be more interesting. But let's say why what Agustina thinks about all this, that she's going to join right now. A ver, Hola. se supone que ahora. So the live what is going to be English and Spanish because there is half of the people that want English and half y la otra mitad quieren español, así que vamos a hacer una mezcla entre español e inglés. No sé si esto va a ser más lío para todo el mundo, pero como la mitad de la gente quiere inglés and the other half wants Spanish, we're going to try to do as better as we So can. I answer in Spanish and then we translate, or Yeah, I think so. okay. Pues a ver, la pregunta. La teoría es que el gold estándar para neurología es la resonancia, de eso no hay ninguna duda.
Pero sí que es cierto que el tomógrafo pues tiene una versatilidad mucho mayor. Entonces depende del sitio donde se vaya a dedicar y para las personas, en los casos que se vaya a dedicar el equipo. Si estás en un hospital con un neurólogo, de un neurólogo especialista que hace neurología, pues la resonancia siempre compensa. Incluso al ser una resonancia de bajo campo, compensa a la hora de hacer neurología. El problema es las clínicas que hacen un poco de todo y que tienen un TAC o un tomógrafo en vez de tener una resonancia porque es mucho más versátil que la resonancia. Entonces, a la hora de hacer neuro con un TAC se pueden ver muchas cosas, pero hay muchas otras cosas que no las vamos a poder diagnosticar. Entonces, cosas como enfermedades inflamatorias, la mayoría de veces no los podemos identificar porque no nos dan un efecto masa, no nos dan a veces un contraste de toma de contraste tomográfico en tomografía. Entonces esas cosas muchas veces no las vamos a ver. Entonces para el cerebro el TAC se limita a cosas que realcen con el contraste tomográfico. Generalmente son masas que hayan roto la barrera hematoencefálica y el contraste pueda pasar al encéfalo o al cerebelo o donde sea, y efecto masa. Normalmente nosotros lo que vemos son cosas con efecto masa. Vemos desplazamiento de la línea media, vemos herniaciones cerebelares, cosas así podemos diagnosticar. Y luego para la columna, pues es muy útil o es bastante útil para diagnosticar hernias discales. ¿Vale? Para las hernias discales, muchas de ellas se ven en tomografía simple. A veces damos contraste intravenoso dependiendo del caso para realzarlas más, o se puede hacer una mielografía para verlas. El resto de patologías de la columna, que no estén limitadas al hueso, sino que sean tejido nervioso como tal, de la médula, no las vamos a ver en un equipo de tomografía. Entonces, se nos va a quedar muy corto a la hora de hacer neurología como tal. So in English, what we said. So what she. Well, I mean, you can say it in English. You speak English too. Yeah, I mean, I can translate. I just said that the CT is much more useful when we are having a general clinic, a general hospital, like when we want to use only one of these things. CT has a lot of more options for It's other very things versatile if you want to do, yeah, abdomen test, other things oncology, than fractures, neurology. Yeah. For neurology, what we are going to see in a CT of the brain is mainly mass effect and contrast uptake if the brain-blood barrier is broken. So if we don't have those findings, we cannot, most of the time, we cannot diagnose anything. And like, for example, vascular or metabolic or inflammatory diseases, we cannot see them most of the time in a CT. For the spine, it's very useful for the disc herniation in most of the cases, not in all of them, but in most of the cases, we are able to see them. We can give intravenous contrast or we can give myelographic contrast, and then we can highlight the herniation. For the rest of the pathologies, it's very, very hard to see anything in a CT. So if we have to choose, depend on who is the person who is going to use the CT and the MRI and who is going to, for which kind of cases we are going to apply. For neurology cases, the MRI is the gold standard. But if we want to do something else apart from neurology, a CT is much more useful for other cases as well. So depend on the money, the people, the clinical cases, and I think that I can give you a little bit, guys, of an over. Well, I don't know how much a CT costs, but we can give you a little bit of. Cause I think that most of the people that they are listening are practitioners who may be thinking what I can buy. So we can give you a little bit of an idea. Podemos dar un poco la idea de cuál sería el precio de cada máquina en general. Por supuesto que, claro, en cada país es diferente. ¿Y cuánto es lo que cobramos nosotros? And how much do we charge for each study? So you can get a little bit of what will be the difference of investment. So in terms for MRI, if you have a low field MRI, they are less expensive. Why? Because the magnet is smaller, so you don't need helium to refrigerate the magnet, and the helium is really, really expensive. Now we have new MRIs and they try to do a specific technology that you need a little bit less helium. But the problem with an MRI is not so much buying the machine, although obviously it can be expensive. It could be like
$1 million or $3 million. But what is going to be more expensive with the MRI is if it's a high field, you need to maintain that ileum. Ok, ya estamos otra vez. A ver, estoy ahora con el teléfono, estoy aquí intentando cada cosa. Lo que decíamos, con la resonancia, el problema de la resonancia de alto campo es mantenerla, es pagar el ileum para mantener esa refrigeración del magnet, ¿cómo se dice? Imán. Del imán. Y luego tenéis que también, claro, la construcción de la habitación de Faraday para que no tengáis, o sea, para que no hayan interferencias. Y eso es lo que os va a costar más dinero con un alto campo. Un bajo campo no os va a costar tanto dinero el mantenimiento, solamente electricidad, y va a ser un poco más barato comprarlo. Entonces yo creo que probablemente un bajo de campo sería parecido a un precio que a un escáner, ¿no? No sé cuánto vale un bajo campo, la verdad. Un escáner está en España o en Europa, está sobre los 400.000 euros. Sí, yo creo que uno de bajo campo, una resonancia de bajo campo, sobre todo veterinaria, podría ser ese el precio. La resonancia de alto campo es el doble, generalmente, que el escáner. Ya. Yeah. El problema es que, claro, ¿cuántos escáneres puedes hacer al día? Muchos. Muchos. ¿Cuántas resonancias? Muchos. Muchos. Estamos hablando que puedes hacer 10, 15 escáneres al día. Y con una resonancia de bajo campo, ¿cuántas resonancias vas a hacer al día? Tres. Exacto, vas a hacer tres y te van a tardar un montón. Entonces, claro, tenéis sí, que ver... porque son mucho más largos los estudios. Claro, la producción que vas a tener, cuánto tiempo necesitas para poder pagar esa resonancia de bajo campo. Ese es el problema. Sí, yo creo que es sobre todo para la gente que está dedicada exclusivamente a neurología. Si tienes un hospital o una clínica donde tu neurólogo va a operar cerebro, va a operar, o sea, cráneo, va a operar columna y está dedicado exclusivamente a neurología y hay muchos casos de neurología, al final yo creo que te compensa porque puedes diagnosticar los casos. Ya. Yeah. Pero si no, si es una clínica de aspecto más general, pues el CT es mucho más versátil. Chicos, decirme, los que estáis escuchando, the people who are listening, how many people wanted Spanish or English? ¿Cuántos queréis español o inglés? Porque decirme si es un poco demasiado complicado que estemos cambiando de idioma o si hacemos un idioma, ¿vale? A ver. Ahora, una pregunta justo que le han hecho relacionada a eso. Luego había otra pregunta, hay un par de preguntas que han preguntado. ¿Cuánto se cobra una resonancia versus a CT? So, how much would you charge an owner and a CT versus an MRI? Well, it depends a lot on the region, on the if you have to give contrast, how big is the patient, how many regions, and yeah, the CT can be something between $800 and $2,000, and the MRI is going to be double at least. Mm. Sí, el precio es, nosotros hacemos eso, el doble de precio para una resonancia que un escáner. También, claro, eso está calculado en cuánto os ha costado el equipo y en cuántos años lo vais a financiar. Al final, el precio que estáis cobrando al dueño también va a ser cuánto os cuesta la anestesia. Pero es verdad que aquí nosotros, por ejemplo, en TAPS estamos cobrando, bueno, en TAPS cobramos mucho porque tienes toda la anestesia, pero efectivamente es el doble. En la resonancia se suele cobrar el doble que un escáner. Entonces, dos preguntas que han hecho y luego te quería hacer otra pregunta con respecto a la médula espinal, escáner versus resonancia, resonancia alto campo y bajo campo para ver efectivamente, porque yo creo que, o sea, el escáner es eso, es mucho más fácil de poder pagarlo y de poder amortizar, pero claro, tiene sus limitaciones, pero para ciertas cosas puede valer bastante. Preguntas están haciendo de cursos online para aprender imagen. ¿Y cuáles son para ti los fallos, entre comillas, más frecuentes pero más fáciles de solucionar cuando quieres acostumbrarte a ver imágenes? Bueno, pues a ver, la de los cursos online específicamente, no sé ahora mismo si hay muchos cursos online. Sé que el Royal Veterinary College tiene cursos de... en inglés, que son, al final tienes como un pequeño diploma online. Yeah. Cursos son online, aunque luego tienes que hacer una parte presencial.
Y luego en España hay varias empresas que ofertan cursos, pero la mayoría de ellos son presenciales. So there is the RVC is doing some course online that they are in English, but you need to do some at the end you need to come off do an exam or be present. And then in Spain there are a few courses, but you need to be there to do them. It's a shame that there is no more online courses because imaging, no, Yeah. imagen podrías hacer muchos cursos online. I mean, now with the pandemia, probably will be a lot of more. Probably. So what will be for you, like what is, yeah, what could be a common mistake that, or something kind of you think that will be easy to improve or easy to fix as a common mistake when people start touching a little bit imaging or neuroimaging? In general, for imaging, it's always the same. The study has to be done properly. So you cannot do a bad exam and then try to identify lesions. So this is not going to work. So either radiographs, we need to do like both views, orthogonal views always, the ultrasound, the CT, everything has to be done properly. I mean, if you are doing a contrast study, you need to give the proper amount of contrast because otherwise it's not gonna work. All this thing has to be done properly to be able to identify any lesion. But also like something that is like the basic of radiology is that you need to look at the images always at the same way. And So always get your eyes used to look at the yeah, seven because things it's this. precisely. Yeah, once that you cannot look at the radiographs in different ways or the MRIs in different ways and different planes without comparing things, because if your brain and your eyes is gonna be teach to how to look to the images, and then when you have a pathology, you are gonna be it's gonna be more easy to identify the pathology once that you are always looking the same thing in the same way. So yeah. Vale, en español. ¿Por dónde hemos La empezado? pregunta era, ¿cuál suele ser lo más Ah, el sí, error más perdón. común y una forma bastante fácil? O sea, no estaba preparada la pregunta, pero era exactamente lo que quería preguntar. ¿Y cuál es una forma fácil de poder mejorar cada uno en su diagnóstico de imagen? Pues a ver, lo que hemos dicho, los estudios tienen que estar hechos de forma adecuada. O sea, no se pueden hacer estudios incompletos, no se pueden hacer estudios con parámetros erróneos, no se pueden hacer secuencias erróneas, el posicionamiento del animal tiene que ser correcto, porque si el estudio no está hecho bien, por muy bueno que sea leyendo las imágenes, al final tienes problemas, tienes artefactos, tienes errores de interpretación porque no estás viendo las imágenes correctamente. Y algo que es la base de la radiología y de la imagen en general es que siempre tenemos que mirar las imágenes dependiendo de la técnica que sea de la misma manera. Las radiografías siempre tienen que estar orientadas de una manera, las imágenes ecográficas en la pantalla siempre tienen que estar con el transductor orientado de la misma manera y las imágenes transversales, que son las de CT y las de resonancia, siempre tienen que estar Los de la cortes misma al mismo manera. nivel, exacto. Porque si no, es imposible. Tenemos que educar a nuestro cerebro y a nuestros ojos a ver las imágenes de forma normal en esos planos para poder identificar las lesiones. Y esto es algo muy importante que nosotros además estábamos hablando ayer cuando estábamos paseando Agus y yo, que es importante tener protocolos. Y por supuesto que no quiere decir que tengas que hacer el mismo protocolo a todo el paciente. Pero tienes que tener un protocolo, pero hay ciertas partes del protocolo que es la localización anatómica, tiene que ser la misma. Y yo eso es lo que veo que es un error común con gente que hace resonancia, que no tiene mucha experiencia, es que cada paciente deciden hacer cortes diferentes, orientaciones diferentes y secuencias diferentes. No, tienes que acostumbrarte y hay una pregunta que hay diciendo cuál podría ser como una forma de empezar básicamente a interpretar. Yo creo que es, o sea, anatomía, ¿no? La anatomía la tienes que tener así y ver lo que decías tú, exámenes normales. ¿A qué se parece un cerebro normal en CT? ¿A qué se parece una médula espinal normal en CT? ¿A qué se parece un cerebro normal en resonancia y una médula espinal?
Sí, si hablamos de, por ejemplo, del cerebro, pues bueno, en general para toda la radiología, da igual la técnica que sea, la anatomía, como ha dicho Anet, es básica, es fundamental. No puedes saber lo que le pasa al animal y dónde está localizado si no sabemos la anatomía. Una cosa que se me ha olvidado antes de la pregunta anterior era una de las cosas que tú comentabas también de los errores que normalmente ocurren, es que los diferentes planos, diferentes, la imagen centrada en diferentes sitios, o por ejemplo cuando hacemos columna, muchas veces a mí me han mandado estudios de teleradiología en los que no me incluyen las vértebras anatómicas de referencia, no me Y no incluyen sabes dónde toda la estás. columna lumbar. Claro. No tengo ni idea de dónde está la lesión. Sí, hay una lesión, pero es que ese estudio no sirve para nada. Entonces es fundamental que el estudio esté bien hecho. Bueno, lo que estábamos diciendo. ¿Qué Sí, estábamos? como eso, let's do Agus has a baby brain. Don't worry, I got you, Agus. We were saying in English that what she was saying about there was this question about how we can start learning and getting used to MRI and CT, and we said that looking at normal studies, and there is a lot of publications, and you will see in a lot of books how to do the good cuts, and we don't cut a brain of a dog the same way that we cut a brain of a human on MRI or CT. The cuts are done at different level, and you have papers. For example, the International League Against Epilepsy for Dogs, that they have you like a specific cuts for the brain, and every single cut of your brain on MRI needs to be at the same level. So you will always be comparing your normal, thousand of normal cases you've seen to one abnormal case. So that's what August was saying. And that's why you need to do the same for the CT. Yeah, and for example, if we are gonna look at the MRI images, we need to always know the anatomy. So the anatomy is basic. But also, what we are going to do in an MRI, in a radiograph or whatever, is to identify the radiographic or the radiology signs. So in an MRI, we are, for example, going to look for midline shift, for mass effect, for herniation, for brain edema, for hemorrhoids, all these things that are particular and are easily identified, it's easy to identify them. And then those are the basic thing that you always have to say in a report. And then how is the intensity of the lesion or of the lesions in the different sequences? How is the uptake of the contrast, the enhancement of the lesion after the contrast? And the size of the lesion, if it is single or multiple, if the margins are well defined or ill-defined. So this will depend, this is like the description, and depending on the characteristic of the lesion, then you will have differential diagnosis. So these are the basic things that we are gonna start to interpret. Y otro punto importante también, el que estaba hablando, pues eso, hago es que cómo se describe una lesión, ¿no? Que tienes que las características de la lesión te van a dar un diagnóstico diferencial. Pero acordaros que estábamos hablando también que antes de hacer un diagnóstico de imagen tienes que tener una hipótesis diagnóstica. Lo hablamos con Paul, lo hemos hablado varias veces. Tienes que tener una localización anatómica, que eso también es otro error. Que hacemos eso lo vemos muchísimo. Recibimos radiografías de la zona lumbar y del sacro en un perro que tiene una localización T3L3. O sea, si tienes un perro con una localización T3L3, una radiografía de la cadera no sirve absolutamente para nada. Entonces, tenemos que hacer una localización precisa donde está el problema. Si creemos que es un problema cervical, hay que hacer pues un escáner o una resonancia de la zona cervical, no de la zona lumbosacra. Y tener un diagnóstico diferencial. Así que una vez que tengamos la descripción objetiva, lo que decía Agus, tenemos una lesión que es simétrica, asimétrica, heterogénea, homogénea, con contraste, sin contraste, intraaxial, extraaxial, y todas esas características nos van a dar un diferencial diagnóstico que lo que vamos a hacer es mezclarlo. ¿Cuáles son los tres diferenciales que tenemos con la imagen y los tres diferenciales con la clínica? Y estos tres juntos nos van a dar probablemente uno o dos o los tres, que Sí, también pasa. es importante saber que la resonancia no te va a dar el diagnóstico. Me refiero
que no, yo nunca voy a decirte el diagnóstico que tiene el perro en el 99% de los casos, porque el diagnóstico generalmente hay que hacerlo a nivel clínico con todas las demás pruebas que se hayan hecho, análisis, resonancia, lo que se haya hecho. Entonces, nosotros lo que nos normalmente damos son diagnósticos diferenciales de imagen, no diagnósticos diferenciales clínicos y diagnósticos finales. Entonces, hay que tener en cuenta que si te compras una resonancia o un CT y luego no tienes un neurólogo o una persona que sepa de neurología e interprete esos resultados junto con la clínica del animal, al final no te sirve para nada. Exactly, and that is a super important thing, and that also was, I remember, with some friends when they were starting doing MRI, until she realized that with an MRI you have three differential diagnoses too. You don't have a definitive diagnosis. You are describing the lesion, and with that description, because a tumor and an inflammatory lesion could look very, very similar on MRI. So you're not going to have a final diagnosis until you do some CSF and you have a clinical history with the epidemiology, what is the age of the animal, and what has been the presentation. So that is extremely, extremely important. And then, so a lot of owners think that the MRI is this machine that you put the dog in and then you press a button and you have a ticket that tells you the name of the disease. That's not good. And that doesn't work. What do you think about full body CT or MRI? ¿Qué piensas de estas imágenes, estas secuencias del cuerpo entero cuando no sé, el perro tiene un problema neurológico, le vamos a hacer un escáner del cuerpo entero o una resonancia del cuerpo entero? El CT para neurología, el cuerpo entero no funciona generalmente. Los escáneres de cuerpo, el CT de cuerpo entero se hace generalmente para diagnosticar metástasis, para ver si tienes una lesión, no sé, en el húmero y quieres ver si hay alguna lesión metastásica en cualquier sitio del cuerpo, son útiles porque tienes el abdomen, tienes el tórax, tienes todos los huesos, cualquier lesión metastásica te la puede presentar. Para neurología, pues no es un full body, el CT no te da información porque el field of view que necesitas utilizar es muy grande para cubrir todo el animal y entonces, igual que en resonancia, cuanto más grande sea el field of view, peor señal tienes, tanto en CT como en resonancia. Entonces, en CT no nos sirve. Hay que localizar la lesión y hacer la región anatómica que nos interesa. Para resonancia, es verdad que lo que nos ocurre muchas veces es que las lesiones pueden presentar lesiones, pues un animal que presenta a lo mejor una lesión a nivel toracolumbar, pero luego tiene alguna sintomatología lumbosacra porque tiene una patología menor y entonces tienes que hacer toda la columna. Pues si el equipo es de alto campo, pues puedes hacer toda la columna sin mover al animal y la resolución sigue siendo buena porque el coil te permite hacer todo el animal. Si es de bajo campo, no lo puedes hacer porque tienes que mover al animal. Yeah. So in English, what we were saying is basically the problem is with the field of view. If you're going to do a full body CT, that is just to look for metastasis. And I completely agree, especially in neurology. And you're going to find something, you may find some little chronic disc here and there. How are you going to interpret that? You need to know where the problem is and you need to focus there. And with the MRI, if you have a low field, it's going to take you forever to do the full body and you need to do it by little pieces. And it's a full body. If it's a high field MRI, need to be careful because also the positioning of a perfectly straight dog, it may not be easy. And again, you're going to find on a high field MRI, you're going to see a lot of things. And how do you interpret what is what? So, una pregunta en español. So, la gente que no tiene acceso a resonancia y no tiene resonancia al TAC, entonces tienen que utilizar radiografía y ecografía. Entonces, ¿cómo podríamos un poco explorar el sistema nervioso central con la radiografía y con la ecografía? No se puede. A ver, tenemos animales como por ejemplo los chihuahuas que muchas veces tienen las fontanelas abiertas y somos capaces de, o el hueso es muy fino y a veces somos capaces de mirar a través de las fontanelas abiertas si un perro por ejemplo tiene un hidrocéfalo.
Podría ser. Con la ecografía también se puede hacer a través del foramen magno, se puede hacer la ecografía del foramen magno y ver parte de la vermis cerebelar a veces y la médula espinal a ese nivel, es posible, pero son cosas muy, muy concretas y muy localizadas. La ecografía para lo que sí nos sirve es para el sistema nervioso periférico, para los nervios, para el ciático, para el plexo braquial, para todo eso es muy útil, porque además son estructuras grandes que están muy superficiales y son fáciles de ver. La radiología, pues las radiografías siempre se hacen, o generalmente siempre las hacemos antes de meter a un perro a una resonancia, a un TAC o cualquier cosa, especialmente en los pacientes neurológicos con trauma, etcétera, para descartar, que podemos descartar cosas como fracturas, luxaciones, discoespondilitis, lesiones óseas agresivas, ese tipo de cosas sí las podemos diagnosticar. A nivel intracraneal no podemos diagnosticar nada con una radiografía. Y luego con la radiografía, si no tenemos CT, podemos hacer también mielografía, que no es tan buena, pero es lo que hacíamos antes. Antes, cuando no había CT y no había resonancia, hacíamos mielografías y podíamos identificar las lesiones. Lo que pasa es que tarda más tiempo, es un proceso complicado y no te da generalmente toda la información. Pero también es verdad, pero tenemos suerte que todavía hay algunos italianos que están todavía publicando algunos artículos en los que han comparado perros resonancia magnética versus mielografía y estaban hablando, comparando casos con mielopatías isquémicas, como podían reconocer que por lo menos el perro no necesitaba una cirugía. O sea que todavía Sí, tenéis, sí. exacto. La radiografía te descarta, la mielografía te descarta una lesión compresiva. Eso, que Eso. No, necesita no sabes lo que es, pero es una lesión compresiva. extradural compresiva. Sí. Pero, por Bueno, supuesto, para. si es intradural, también te va a dar Sí, se te ven. es otra morfología, pero también te va a dar intradural te va a dar otro tipo de contraste en mielografía, otro Sí. tipo de imagen. Pero Bueno, y eso entre es una sí. lesión compresiva lo que puedes descartar. Eso. So what we were saying is that it is a little bit reduced to do exams with only ultrasound and X-rays. With ultrasound, August was explaining how sometimes you can see that there is a large ventricular system through an open fontanel or very, very small skull. Or through the foramen magnum, you could see maybe the vermis of the cerebellum. I guess that you could see there was a herniation if there were a very enlarged foramen magnum. And for the peripheral nerves, it's very useful. If you're looking for a peripheral nerve sheath tumor, you could actually see it and take a sample of that. And otherwise, with X-rays, you do myelogram and you could see a compressive lesion. So you can suspect if that animal needs surgery or not. But so, and there is, I was saying that there's still some papers that they are published out there that they use myelogram and compared to MRI. So there is still a lot of people out there using it. So it's not completely dead. But yeah, when you have an MRI, and then if you were thinking, like if you need to do, for example, I know that if you have a low field MRI and you have a German Shepherd, it's a huge dog, and you know that it's going to be a disc, maybe you want to do a myelogram instead of a low field. Like there is some people that are still playing with that a little bit. Yeah, I agree. I mean, I also depend on the place where you work, because when I was working before in Vienna, in Austria, we were doing first always a CT, because it's easier, it's cheaper, and the dog can go straight to surgery. And if we identify the lesion, like a compressive lesion there, then the patient is not going for MRI. If we don't see any compressive lesion, then the dog goes to MRI. But saves time and is like a bit more easy to do. Yeah, if you compare a CT with a low field, if you have a high field MRI, in 15 minutes you can do a whole spine of a large dog. Question in English. So could you just like give us a little bit of what would be the limitation of the CT? And so will it be good to do a CT in an emergency case? Or to check a thromboembolism, which is two different things. But yeah, what would be Sorry, the. I lost you. Oh, you cannot see me?
¿No me No, ves? no, but Okay, for two can you repeat seconds. the question, please? So it was, what would be the general limits of the CT? Let's say the limitation of the CT for the brain, okay? And then can we use it for like after a traumatic accident, car accident? I think that would be the best case scenario. And then for thromboembolism. So for traumatic brain injury is the goal. Actually, the MRI is the gold standard in the 99% of the cases, but there is this 1% which is a traumatic brain injury. So we can do a CT in a traumatic brain injury, especially in the first hours, because it's where we are gonna see like if there is fracture of the skull, and if we have hemorrhage in the parenchyma, we are gonna see it with CTO. So yes, this is the main like a big indication for CT. And then for the rest of the pathologies, as I said at the beginning, what we can see a lot of things. I mean, I have seen a lot of things in CT. It's not that precise as an MRI, but you can see a lot of things, especially when we are talking about masses. Otherwise, it's really difficult. But if we are talking about masses like intra or extra axial masses, those are easy to identify in CT because they usually make a mass effect. And then there is midline shift or compression of the ventricle or herniation, something like this. And for vascular events, we cannot see them in CT at all. So Particularly, remember, guys, that the vascular tend to be on the cerebellum. It's a very common place, and with the tentorium cerebelli, the cerebellum in the CT is going to be very, very noisy. You're not going to really see much, right? yeah. But La other, anyway, if it would be impossible, even if it is in the encephalon, in the in the brain, forebrain. yeah, it's not possible. Vale, ahora pregunta en español. No voy a traducir la otra pregunta porque la habíamos hablado ya antes en español. Vale, en escáner pulmonar con patrón intersticial, miliar difuso, ¿cómo de fácil o difícil es inclinarte hacia un proceso u otro, como tumor primario, metástasis, aspergillosis, neumonía, exudativa? Pues depende del caso, depende de la reseña del paciente y del proceso, de si es un proceso agudo o crónico, de dónde viva el paciente, si está en una zona de riesgo endémico de hongos, de la edad que tenga. O sea, los diferenciales son iguales, me refiero. Yo tengo una masa intraaxial y en el cerebro, y los diferenciales son los mismos para todos los casos. Igual que si tengo un nódulo en el pulmón o una masa en el hígado. Son los mismos diferenciales para todas las masas del hígado o para todos los patrones miliares. Simplemente hacemos el ranking de mayor a menor dependiendo de la historia clínica y del paciente. Que es lo que estábamos diciendo antes. O sea, las imágenes te dan un diagnóstico diferencial y luego lo tienes que unir con la presentación, con la presentación clínica. Claro, si no es imposible saber lo que es. Y eso creo que es también probablemente un error que ves bastante cuando haces teleradiología, que lo que dices tú, si en una historia clínica. O sea, vale, puedes interpretar la imagen, pero no les vas a dar mucha información más. Y nunca vas a dar un diagnóstico definitivo. Bueno, puedes dar un diagnóstico definitivo si puedes decir, sí, este perro tiene el hueso roto, pero probablemente ese es uno de los. Bueno. Sí, hay muy pocas cosas que sean definitivas. Evidentemente una fractura es una fractura, pero si esa fractura se presenta en un animal que lleva cojeando 6 meses, pues es diferente. El diferencial también es diferente, a pesar Claro, de ser una fractura, claro, porque puede ser una fractura patológica. claro, claro. Entonces, es básicamente la historia clínica la que te da el diferencial, cómo orientar tu diferencial. Guys, go ahead, continue with questions. I'm going to just do a little comment of like mist, and it would be nice also if you can tell us some mistakes that you see when they send you images. Yo voy a comentar algunos errores que veo cuando hay gente que me envía algunas imágenes. Yo de escáner no tengo ni idea, o sea que voy a decir más de resonancia. Anne, una cosa de lo que estábamos diciendo antes y de los errores que Sí. decías tú de la historia clínica.
Hay muchos pacientes, muchos centros que tienen CT o resonancia y no tienes un radiólogo y mandan las imágenes y haces Sí. teleradiología. Yo recibo muchas de esas. Entonces, uno de los errores más frecuentes es que me pongan en la historia clínica el animal tose. No me sirve de nada. Los diferenciales van a ser los mismos. O sea, te voy a dar una lista de diferenciales así de larga Sí, porque sí. animal tose no me dice nada. O el animal vomita. ¿Vomita desde cuándo? ¿Tose desde cuándo? ¿Qué edad tiene? ¿Qué raza Aparte, ¿cómo es? es la ocultación? Otro tipo de cosas. O sea, entonces eso es un error bastante frecuente. Sí, que es lo que estamos diciendo todo el rato cuando hablamos de, pues, tenemos el examen neurológico, solamente nos da la localización y luego tenemos la clínica, la epidemiología, la progresión y la respuesta al tratamiento. Eso es lo que nos va a dar los tres diagnósticos diferenciales y eso es lo más importante. So we said again and again that when we are working with a neurology case, but it's going to be useful for any case. We have the anatomical localization, so the neurological exam gives us the anatomical localization, what part of the body we need to do an MRI or CT, but then it's the epidemiology, clinical presentation, progression and response to treatment that is going to give us the vitamin D, the three top differential diagnoses. So one thing that I see on the MRI, when, so I don't see a lot of MRIs. I mean, I don't do teleradiology, so it's just like friends that they, show me images. So some mistakes that I see with people that even have like a good high field MRI is that maybe the technician that is doing the MRI is a human technician. Usually. So the CATs that they do are not the CATs that we see all the time, and the protocols they use are not the protocols that we use in veterinary medicine. O sea, decimos que algo que veo frecuente es que con gente incluso con resonancia de alto campo es un técnico humana, entonces los cortes que hacen, la dirección anatómica y las frecuencias que hacen, secuencias, no son las que estamos acostumbrados en veterinaria. Así que si vais a trabajar con alguien que os van a hacer las resonancias, tenéis que pillaros unos cuantos artículos de medicina veterinaria, de cerebro o de médula espinal y ver cuáles son las secuencias y los cortes para que el técnico os pueda hacer algo que se hace en medicina veterinaria y lo podáis comparar, lo que estaba diciendo Agus. So what would be your common mistakes for CT and advice? I think the main mistake is that people think that you will have an answer after the exam, and it's not that. Again, we need to put all together with the clinical picture and everything to be able to diagnose even when a CT, because most of the people is doing now CT because it's the most fancy thing and they have available. So MRI is not that easy to find this kind of thing, but with CT, when they don't have an idea of what's going on, they just put the dog in CT and give me an answer, and it's not working. Lo que estábamos diciendo, que el escáner o la resonancia no es una máquina donde metes el animal y te da un nombre de una enfermedad al final. Tienes que localizar dónde está el problema y dar una historia clínica y un diagnóstico diferencial. Vale, ¿recomendar algún libro para pequeños animales de Mira, resonancia y escáner? pues a ver, solo tengo el de resonancia aquí, pero este es el último que ha salido de resonancia en imagen. Es de, a ver, ¿se ve? Es que está, es que Está al se ve al revés. revés porque está en. No, ya claro. Este es Diagnostic MRI in Dogs and Cats and es from Wilfred May. And this is, este es el último que ha salido de resonancia y el que es específicamente de resonancia de imagen veterinaria. Para CT tenemos, hay dos libros de CT que son, pues este es todo de resonancia, el otro es todo de CT, que es Veterinary Computed Tomography, que es de Tobias Schwartz. Y luego hay un atlas que es de resonancia y CT, que es un poco general para todo, que es de Alison Schwingerberger. Y es Atlas de Resonancia y CT, se llama. Esos serían los tres libros básicos para empezar con. Bueno, este es bastante duro, o sea, es fácil, pero no tanto.
Y el atlas de resonancia de ICT es bastante fácil porque tiene muchísimas imágenes, muy fácil de ver. Y el libro de tomografía computarizada está muy bien porque tiene todos los protocolos. So I think that as a wrap up, we will say that, I mean, MRI and CT is like any other imaging thing. You've been doing X-rays all your life, and I'm sure that you still struggle interpreting, even if you do every single time the same X-ray and you look at the same thing. So for the CT and MRI, the same. Do always the same cuts, the same sequence, good positioning. Your dome needs to be straight. If it's not straight, you're not going to see anything. Think about your anatomical reference. You need to know where you are in the body. If you're doing a CT of the middle of, or an MRI in the middle of the thorax, you need to know who is T1 and who is T13. And just look at normal images, ¿no? Mirar imágenes normales, mirar, o sea, siempre las mismas secuencias, los mismos cortes, mirar y mirar y mirar lo que en tu máquina se ve normal, Sí, casos normales. eso es también importante porque diferentes aparatos dan diferentes, no imágenes, no diferentes a imágenes anatómicas, pero te acostumbras a cómo da las imágenes tu aparato. Sí, eso tenéis que ver. Eso, si qué es lo que tú ves normalmente, y si no lo ves un día, dices, ah, ¿por qué no veo esto? ¿Por qué siempre lo veo y ahora no lo veo? ¿O por qué nunca veo esto y ahora lo veo? Es repetición, repetición, repetición. Y vale, los libros te sirven, por supuesto, para ayudar con las secuencias, con los cortes, pero al final es ver y ver y ver y ver y ver. Y ver, yo diría, imágenes son normales, que tenemos la tendencia a ver mucho anormal, pero para reconocer lo anormal hay que ver lo normal. Sí, hay un sitio web muy bueno que es un atlas de resonancia del Sí. cerebro que es MRI Brain Atlas. Si lo ponéis tal MRI Canine Brain Atlas, si lo ponéis Sí. directamente en Google, os aparece la página y ahí están todos los cortes en diferentes planos con todas las estructuras anatómicas puestas. Sí, de la Universidad de Minnesota. Vale, y la última pregunta de Guido, que me tengo que ir, que me están esperando los estudiantes para hacer rounds por la tarde. Como neurólogo clínico, ¿cuándo hay que profundizar en el fundamento físico de las secuencias de la resonancia para variantes? Yo no tengo ni idea de física, que sepas. Como neurólogo clínico no tienes que hacerlo, normalmente es el No. técnico el que tiene que saber si hay un artefacto, cómo, por dónde viene y por dónde va, y el radiólogo tiene que saberlo también, pero el neurólogo generalmente no tiene que saber la física de la resonancia para poder. De hecho, es que yo como radióloga no hago resonancias, yo solamente las interpreto. Aparte, sé cómo se utiliza la máquina y qué pasa cuando hay un artefacto y otro, pero si me siento delante de la máquina y tengo que cambiar los parámetros para porque hay un error de codificación o cualquier cosa así, no lo puedo hacer porque eso depende específicamente de cada máquina y tienes que tener un training específico para saber cómo usar esa máquina en Sí, concreto. sí. Entonces, como neurólogo clínico, no necesitas saberlo. No. Necesitas conocer los artefactos principales Artefactos, por exacto. si se te presentan, saber que es un artefacto de flujo de líquido cefalorraquídeo y no es otra cosa, pero básicamente eso. Exacto. Eso, que no estés confundiendo una lesión con un artefacto, las tienes que saber cómo interpretar tu imagen. Pero lo mismo, yo también sé cómo hacer una resonancia, pero no tengo ni idea de cómo cambiar los parámetros porque cada máquina, sobre Es todo, suele ser en plan diferente. en general. Las Siemens, Philips y tal, o sea, tienen, Sí. son un poco diferentes. Pero yo no tengo, o sea, sí, creo que me he estudiado varias veces lo de cómo los protones se aplanan y luego vuelven a subir, pero. Bueno, pues Ana, oye Ana, Agus, muchas gracias. Oye, no, o sea, no ha llorado, ¿eh? Ah, es que no están los nenes, han ido con su papi de paseo. Vale. Bueno, chicos, muchas gracias. Thank you so Nada, much muchas for gracias, Ale, por la being invitación. there. And we'll see you soon. And el domingo es Día de las Madres, o sea que yo creo que el domingo va a ser el día que nos reunimos. Ah, Venga. vale. Thank you. Un abrazo. Bye. Adiós. Thank you.